Soy José María Marrón, el artista que está presentando la exposición en la sala del Teatro Calderón, y me ha tocado aquí poner el día 8 de junio. Estas obras son unas pinturas que no son pinturas, es decir, es pintura fuera de la pintura, es decir, que realmente son pinturas, pero la realidad están hechas con materiales extrahistóricos, entonces se pueden calificar de pintura, pero están, digamos, realizadas con otros materiales como fotografía, pigmentos y otras herramientas. Como sabéis, desde que empezó el siglo XXI, realmente desde hace pocos años, que el concepto de pintura es la idea más que estar hecho con materiales convencionales, puede estar hecho con otros materiales, con otras herramientas, sigue siendo pintura. Y esta es la esencia de esta exposición, el motivo de la exposición. Está basado sobre imágenes del agua y hay una dualidad entre realismo y abstracción. La eterna dualidad entre la realidad y la figuración y la abstracción, que son la misma cosa. En esta exposición lo interesante es que se ve que la abstracción y la figuración son la misma cosa. No hay límites y entonces está trabajado sobre este tema, aparte de los materiales. Que es una pintura realizada con materiales extrahistóricos. Entonces estamos en una dimensión sobre un trabajo sobre la textura del agua, que es interesante, y sobre las gotas. Las gotas de agua y la textura del agua son, digamos, el leitmotiv de la línea de unión de toda la exposición. Y de hecho hay una vitrina con gotas de agua totalmente separadas de contexto, con un fondo neutro. Entonces, esas gotas están separadas a posta para que se vean claramente lo que están presentes en todas las demás obras. Y son gotas de agua, un trabajo sobre la textura del agua, sobre lo que nos cuentan las gotas de agua cuando se mueven ellas a su aire y lo que se puede capturar con los nuevos medios a nuestro alcance, como la fotografía digital y demás. Entonces, bueno, además de esto se puede añadir que hay aparte hay un trabajo videográfico, hay un vídeo, hay una instalación con maderas, aparte de la fotografía, y hay pues, una serie de series diferentes, unas que tienen que ver con las gotas, otras que tienen que ver con la realidad pura y dura, y otra que tiene que ver con una manipulación salvaje que hago yo, que son ya abstracciones y que sin que ver con el agua, pero la manipulación es muy fuerte. Entonces, pasa de captura real de la realidad sin manipular casi, que solamente son los niveles, luces y demás, muy suavemente, a una manipulación muy salvaje. Y esto es, resumiéndolo mucho, esto es la exposición de Underwater, es decir, bajo el agua. Así me dedico.